Bueno, en este video vamos a hacer algo súper fácil y es, si ustedes tienen estaqueado EnergyWeb, la piscina está a punto de terminar. Entonces, les toca hacer algo para seguir recibiendo sus recompensas en el staking de EnergyWeb. Para eso, simplemente nos vamos a ir, primero que todo, a este artículo. ¿Por qué? Porque este es el anuncio que hicieron oficial y les voy a explicar súper rápido de qué se trata. El artículo no es muy largo, pero no lo voy a leer en este momento porque este video tiene que ser muy cortito. Pero para resumirles todo, acá mismo lo dice. Dice que, como estaba previsto, este primer staking que se llamaba Consortia va a terminar el 18 de diciembre, o sea, ya. Y para las personas que hicieron staking durante todo el tiempo con una cierta cantidad de tokens, van a recibir alguna de estas dos nuevas insignias. Y una es Gold y la otra es Silver. Bueno, no sabemos porque no nos han anunciado quiénes las tienen y bajo qué circunstancias se las ganaron, pero esas dos piscinas o esas dos formas de hacer staking, Gold y Silver, van a dar más recompensas que la Green. Esta Green, la Green Pool, está habilitada para cualquier persona y esto va a ser muy fácil de hacer. La Green Pool nos va a dar un poquitico más del 6% APY, o sea, no es mucho, es menos que la de Consortia, que era un poco más del 10% APY, pero de todas maneras, si ustedes no participaron anteriormente, pueden entrar aquí. Yo les digo, hagan esto en este momento, entren aquí y empiecen a ganar recompensas hasta que anuncien la Gold y la Silver y así se darán cuenta dónde están ustedes, si ustedes fueron elegidos para alguna de estas dos piscinas. Por ahora va a ser muy muy fácil. Estas dos piscinas fueron solamente seleccionadas para las personas, como ya les dije antes, que hicieron staking. En el video pasado donde hablé de este nuevo staking, les contaba que se iban a tomar algunos snapshots y bueno, gracias a esos snapshots seleccionaron las personas. Bueno, ahora, si ustedes ya estaban stakeando, simplemente se van a ir a este link que se los voy a dejar en la descripción y van a ir a la piscina que está acá, la de Consortia. Le van a dar clic a Stake y cuando los lleve acá, ustedes van a poder ver que pueden, bueno, antes de eso, tienen que firmar con su billetera, con la que hicieron antes el staking, y acá va a aparecer su stake, lo van a retirar, acá les va a aparecer el botón de Unstake y inmediatamente estos tokens van a estar en su billetera. Después de eso, simplemente se van a ir rápidamente a esta que se llama Green Proof Staking y te le van a dar clic en Stake. Esto es súper súper fácil. Digamos, si ustedes no tienen tokens aún en staking y no saben qué fue lo que pasó, en el video pasado van a encontrar cómo se hace todo el proceso, porque la cuenta también tiene que ser autenticada. Entonces, si ustedes no saben, no han hecho nunca esto, no han autenticado su cuenta, en la descripción va a estar el link del video pasado y van a estar listos para entrar a este punto. Bueno, en este momento me dice que tengo 0.4 tokens para hacer staking. Digamos que ustedes no saben ni siquiera cómo enviar sus tokens a su billetera en MetaMask. En ese video pasado, el mismo, también les conté cómo crear su propia red o su propia RPC para que puedan enviar esos tokens a MetaMask. Así que si no saben cómo hacer ese proceso, les recomiendo que vayan y vean ese video también porque ahí lo pueden ver. Después de que tengan su propia RPC conectada desde MetaMask, la RPC de EnergyWeb, pueden ir a su exchange y simplemente enviar sus tokens a esa dirección de MetaMask. Voy a irme rápidamente aquí. Esta es mi dirección de MetaMask. Ahí decía que tenía 0.4 tokens y simplemente voy a darle withdraw desde mi exchange. La dirección la voy a pegar, la que estaba ahí, y dice que seleccione network. El único network habilitado en este momento es EnergyWeb Token y listo. ¿Cuánto vamos a retirar? En este momento nos están cobrando 0.5 tokens de comisión por retirar esto, así que ya sabemos que tenemos que pagar esa cantidad. Le vamos a dar withdraw y vamos a pasar por todas nuestras medidas de seguridad. Les recomiendo que tengan su correo, su clave y su doble factor de autenticación. Listo. El retiro está iniciado y ahorita solo nos falta esperar. Esto se va a demorar unos minutos, unos segundos, no sé. Vamos a ver. Bueno, después de un par de minutos nos llegaron los EnergyWeb que acabamos de retirar del exchange a nuestra billetera. Como les dije, esto es súper, súper fácil, pero hay que mostrarlo por si alguien aún no sabe cómo hacer ese proceso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya los tenemos en la billetera. Nos vamos a ir a la staking que teníamos ahorita de la Green Pool. Y acá dice que nuestra billetera ya ha sido verificada porque ese proceso lo hicimos anteriormente, también en el video pasado, y estamos autorizados para stakear. Ahora, lo único que hay que hacer es poner cuánto vamos a stakear.
vamos a actualizar esto porque ahí todavía no estaba mostrando la cantidad que teníamos antes disponible, y nos dice que esta piscina se ha llenado en ese momentico como un 13%. Recuerden que este staking es para cualquier persona. Si ustedes han venido stakeando, les va a llegar una notificación que les dice ustedes si están en la gold o en la silver, y si no están en ninguna, la tienen que hacer en esta. Este es el momento para hacerlo, háganlo ya, porque la piscina anterior, la de Consortia, va a dejar de dar recompensas el 18, o sea, ya mismo. Ahora, 4.8, vamos simplemente a stakear esos 4.7 para dejar un poquitico para pagar por los fees, y listo. Nos dice que el estimate APY, que es el compounding, va a ser más o menos de un 6.32%. Ustedes hacen esto y después son seleccionados para alguna de esas otras dos piscinas, simplemente van a venir acá, le van a dar un stake y lo van a hacer en la piscina. Posiblemente les vamos a mostrar cómo hacerlo. Si tal vez no tienen que hacer el proceso porque es automático, pues no hay que hacer nada. Pero vamos a darle adelante y vamos a stakear este poquito de tokens para mostrarles cómo se hace. Súper fácil. Simplemente lo vamos a confirmar con nuestra billetera y en unos segundos nos va a salir que ya estamos stakeando y que ya estamos ganando ese 6.32% APY. Como les dije, acá dice congratulations, tu Energy Web Token ahora está stakeado exitosamente y agregado a la pool de staking. Vamos a cerrar aquí. Y si ustedes ven, acá dice, este es el current staking, o sea, el staking que tenemos en este momento. Y acá nos van a aparecer los rewards. Así que eso es todo. Si no saben cómo hacer esos procesos anteriores, verificar su billetera y agregar la propia RPC para Energy Web Token, acá les voy a dejar este video y ahí lo pueden ver. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.